largo de toda la Supercopa. No, y bueno, hoy que tenemos bloqueados unos cuantos campeones de la jungla, a ver, Graves, Lilia, Nidalee, que son los que están más fuertes y vienen apareciendo. Bueno, el Ekarim también, que había sido un dolor de cabeza absoluto. Primero Olaf. Para Nothing con la Ashe. Y del otro lado aparece el Olaf, que va a quedar en manos de Rod. Y no creo, porque no tiene, la bot lane. No tiene a la bot lane. ¿Va a intentar robarlo? Sí. Hay que ver si puede. Lo marca Onda Sónica. 9Z que va a esperar un poquito. Viveza por parte del jungla. Y claro, es que no le vas a permitir que te lo robe estando solo, sabiendo que el carril inferior había retrocedido. La verdad, me parece, Volcanic se va a quedar con este objetivo. Y es un objetivo realmente muy importante porque le puede dar la posibilidad de abrir alguno de los carriles. Rod yendo a buscar algún campamento en la parte baja de la jungla. Sin embargo, no hay absolutamente nada. Y el único que había se encarga de sacarlo tanto Nothing como Ackerman. Excelente. Con lo cual, no puede hacer absolutamente nada más que dejar visión Rod en este caso. Está prácticamente leído, ¿no? En sus movimientos, porque lo intuye la gente por parte de Nocturne Gaming, pero cuidado con la intención, porque venía justamente el despellejar también la caja por parte de Sonicky. ¡Ay, Sonicky! Que termina cayendo. Primera sangre, entonces se la lleva Ackerman y cuidado porque quiere seguir la intención. Llega a Flair por el otro lado. Primera kill para el equipo de los Lobos debajo de la torre en un intento de dive. Burujador, Milona, Estrella Saltarina que no va a impactar. Lo va a hacer en Fercito. Sin embargo, termina absorbiendo el daño. Definitiva de Nothing. No llegaba el daño amplificado. Protagonista de esa jugada, ¿no? Encerrando al rival. Y ahí se complica, pero cuidado ahora Nate. Y atención, porque llega la bruja Dormilona, le cierran el paso al carrilero superior de 9Z. Utiliza el destello, Aquasonic, muchísimo daño. Y la kill se la termina quedando el carrilero superior de Flow, Nocturus Gaming. Ahora sí, diferencias importantes. El heraldo de la grieta, que todavía está en manos de Volcanic Dog. Van a ir por esa torre del carril superior y dejarlo sin carril a Nate. Que no llegaba a aparecer del todo. La verdad, llama la atención esta propuesta de 9Z que termina saliendo muy mal. Dragón de las nubes, que va a ser para el equipo de 9Z. Y atención, porque los océanos dan vida. Tendremos grieta elemental de los océanos. Y no querés. Vamos a ver si busca otra. Lo que pasa es que la iniciación, la primera, le salió muy mal a 9Z. Sonicky, sí, que se va a meter ahí. Vamos, sentencia de muerte en contra de Ackerman. Aparece Volcanic Dog con la onda sónica. Mucho daño igualmente por parte de Rod, que activa el Ragnarok. La onda de choque, que es espectacular por parte de Fercito. Desposición a dos jugadores. Flow Nocturne Gaming termina consiguiendo el asesinato de ambos. Ahora lo corre Naffler, que tiene que salir con el destello. Bien por parte de Nate, que aparecía. El tema que tiene ahora es cómo volvés. Ese carril superior está Fercito, que tiene el teleport, pero no tiene maná. Así que Aquasonic se va a dar una panzada de súbditos ahí y probablemente dañe mucho esa segunda torre. Muy buena la definitiva y cuidado, Sonicky. ¡Uy, no, Sonicky! Se durmió Sonicky. Se confió. Y el heraldo que lo va a asegurar, obviamente, con la presión del carril superior, la del carril central que conseguía Flair antes de vaquear. Un segundo heraldo que se queda a la manada. De buena forma el primero, tuvo una ejecución y una buena efectividad. El segundo, esperemos que así también lo tenga. La primera torre va a conseguir la gente de 9Z en el carril inferior y te digo, lo de Rod me llama la atención, porque hubo heraldo, lo cedió. Otro heraldo lo vuelve a ceder. Está bien, está concentrándose en los dragones y lo saca. Pero los heraldos lo está usando bien la gente de Nocturne Gaming. Contra de Fercito y en estos pokeos por parte del carrilero central de los Low. ¡Ay! Lo engancharon con la sentencia de muerte. Shockwave. Espectacular el cronómetro que llega con lo justo. Sonicky confirma la muerte de Ackerman. Ojo, Fix, Sonic, que está pegando completamente gratis. Y cuidado con esta Aquasonic, se mete en el lío. Va a terminar saliendo y Volcanic confirma la baja del carrilero superior de 9Z. Se terminan replegando ahora los cuatro jugadores justamente del equipo. Y Aquasonic, Nothing y Volcanic quieren ir en busca del dragón. Hablamos. Hay que ver si llega Nate, que está midiendo, a ver si utiliza el teleport o no para volver a aparecer. Podría significar el tercer dragón. Llega el águila calva por parte de Nothing para revelar el posicionamiento y la vida que le queda a ese dragón de los océanos. Van a tratar de asegurarlo. Llega la flecha encantada. Impacta en contra de Sonicky. Rod, que va a tratar de asegurarlo. Aparece Volcanic. Le termina robando el objetivo. Dragón de los océanos para el equipo de los lobos. Se termina escapando con lo justo. Lo marca otra vez a Nate. Van a entrar. Lo termina asegurando. Y el asesinato doble es para Flair. Mientras tanto, Aquasonic va hacia adelante con el destructor de mundos. Asegura un asesinato más. Caen cuatro jugadores de 9Z y Flow Nocturne Gaming ahora marca una diferencia realmente muy importante. 4.000 de oro y además va a caer la primera torre del carril central, por lo menos porque hay heraldo de la grieta. Todo el bloque inferior es prácticamente de ellos y las salidas cercanas a mid del bloque superior también pertenece a la gente de Flow Nocturne Gaming. Obviamente el dominio del Barón Nashor lo va a tratar de ganar ahora la gente de 9Z, sin embargo ya hay información previa por parte de la manada.
Bueno, mejora su propia capa de fuego solar. Cuidado con esto porque viene la fecha encantada. Y cuidado porque llega el llamado al dios de la forja. Sonic y muy bajo de vida. Utiliza la caja. Puede caer en cualquier momento de la sentencia de muerte. Que es muy Fix. Buena. Flair se la termina limpiando de buena manera. Fix con la definitiva y el daño por parte de Flair. Casi, casi que lo desaparecen. No cae nadie de momento. Ahora sí, Fix logra confirmar la baja de Aquasonic. Se queda prácticamente sin field. Sin Nothing, full front HP line. Atención con esto porque Fix empieza la persecución. Flair lo acaba de desaparecer por completo a Sonic y con la estrella saltarina lo duermen a Rod. Fix todavía se queda ahí enfrente de todos los jugadores de 9Z. Poco le importa, pero tiene que tener mucho cuidado con el carrilero central de Flow Nocturnus Gaming porque se da vuelta una estrella saltarina y te desaparece ahora. Esa teamfight prácticamente la ganó Fix, ¿eh? Y Flair lo termina desapareciendo con el básico, ¿eh? Ni siquiera impactó la estrella saltarina. Y cuidado porque Nate va con el knock-up. Sigue la pelea 5 contra 5 en el carril central. Llamado al dios de la forja. Muy tocado Rod. Va a terminar cayendo en manos de Ackerman, que termina asegurando el asesinato. La caja por parte de Sonic. Y Nate muy bajo de vida consigue el knock-up. Fix que utea, pero no va a alcanzar. Va a terminar cayendo. Queda solamente Ego Sonic. Y Flair lo va a dormir. La burbuja dormirá en la estrella saltarina. Y pa' la casa. Exterminio para los lobos, asesinato doble además para Flair. Van en busca del Baron Nashor. Me parece que los lobos van a cerrar el partido en cualquier momento. Y el dragón también, porque lo está sacando en la parte baja de Volcanic Dog mientras sus compañeros aceleran el trabajo, ¿no? Esta máxima bonificación que tiene la grieta del invocador. Una pelea impecable por parte de la manada que, bueno, después de cometer un error y pelear divididos, dijeron, bueno, no, no, este no es nuestro juego, tenemos que jugar a lo que sabemos y con la ventaja que tenemos. Vuelven a hacer otra pelea continua. La hacen de buena forma, aseguran un objetivo también el de la parte alta del mapa. El red del rival también se va a ir. Obviamente ninguno muerto. Por la torre del carril superior. Buscaban a Fercito, no llegan a impactar. Trata de hacer lo posible 9Z, pero tienen que retroceder porque el daño. Ojo, Nate, y el Pauki lo desaparecieron a Sonic. Entre Aquasonic y Flair lo borran por completo. Bueno, Aquasonic activa la definitiva, va para adelante. Lo va a borrar también a Fix. Trata de utilizar la definitiva con el exhaust encima. No hay nada que hacer. Asesinato triple para Aquasonic. Trata de aguantar Rod. Estaba en el medio de todos, Nate. Y tenemos cuádruple asesinato para Aquasonic. Rod que se queda en la base. No le quiere dar el penta. Obviamente, Volcanic que se metía. Se lo quieren dar. No va a alcanzar. Empiezan a caer los jugadores de los lobos. Queda solamente vivo Ackerman, la termina la gana, por la gana, los minions. Sí, sí. Va a caer el Nexo, va a caer el Nexo ahora sí. Y es victoria para Flow Nocturnus Gaming, que pone el 1-0 en este mejor de 5. Y te voy a decir que desde el draft ambos estuvieron bien.